Era un 31 de diciembre del 2010. Estaba sentado en el balcón del octavo piso junto a mi primo Patricio, quien es hoy mi socio. Habíamos tenido una linda cena de Año Nuevo junto a toda la familia y estábamos hablando de un montón de cosas. Y de repente le digo justamente lo que Martín comentaba. Digo, che, Pato, ¿qué te parece si nos vamos a plantar arroz a Sierra Leona? Mi primo al principio pensó que lo estaba gastando, no entendía muy bien esa propuesta, pero era una propuesta realmente seria. Entonces comencé a llevarlo por los racionales de esta propuesta, ¿no? Y le dije, Pato, hoy en Sierra Leona y en muchísimos países de África hay mucho hambre. 4 de cada 10 niños sufren algún tipo de malnutrición. Además de esto, que era algo que había aprendido en un viaje que había hecho de vacaciones a Sierra Leona, justo hace unos meses atrás, le dije, la mayoría de la población en Sierra Leona vive de la agricultura de subsistencia. Casi el 70% de la población total del país e incluso de la población de muchísimos países de África viven de la agricultura de subsistencia. Entonces, yo estoy convencido de que la agricultura es una herramienta con un potencial de cambio único en el mundo para asegurar nuestra existencia y en África para desarrollar este segmento tan grande de la sociedad. Y déjenme llevarlos a este 31 de diciembre, ¿no? ¿Cómo es que un argentino viviendo en Alemania con su novia, trabajando en una multinacional, decide dejarlo todo para andar en canoa en medio del campo en África, ¿no? Y todo surge de un sueño personal o de una búsqueda de un objetivo de vida que se convierten en dos objetivos en paralelo. Por un lado, la búsqueda de generar una marca, un cambio, una transformación en la sociedad que deje una huella única, pero al mismo tiempo no sacrificar el bienestar personal o el bienestar de mi familia, que son dos objetivos que tienden a percibirse como antagónicos normalmente, pero que no necesariamente lo son. Y hay algo que también de lo que estoy convencido hace muchísimo tiempo, y es que para dejar una verdadera huella, una verdadera marca, hay que tener una motivación que va mucho más allá de una vocación o de una pasión. Es un sentimiento que surge dentro nuestro que es casi extremo y creo que es normalmente fruto de una experiencia, de algo que hayamos vivido en algún momento de nuestras vidas. Tengo de hecho una amiga bosnia, se llama Sandra, vive en Inglaterra, y ella es una exiliada bosnia, su familia tuvo que dejar el país porque de lo contrario hubiesen sido masacrados por los serbios, y esta cuasi tragedia le generó esa experiencia y ella tiene esta motivación interior naturalmente. Ahora bien, yo, viniendo de una familia de clase media, en un país a mitad de tabla, sin muchos conflictos, por lo menos desde que nací, esta experiencia tendría que ser inducida. Y ahí comencé una pasión, mejor dicho, una adicción por los viajes. Al principio lo imité, o hice una pequeña imitación del viaje de Che Guevara por Sudamérica. No lo hice en motocicleta, porque la verdad que andando en moto soy un queso, pero me fui en bondi desde Bolivia hasta México. Un par de años más tarde, intenté llevar esto un paso más lejos. Decidí sentir la guerra. Así que me fui de vacaciones a Afganistán. En este viaje estaba con un amigo mío, Daniel, un colombiano, y yo desesperadamente buscando generar un tipo de experiencia que me deje esta marca que estaba buscando, le propongo, Dani, vamos a visitar un campo de refugiados. Y Dani, la verdad que al principio no estaba muy convencido, porque en ese campo de refugiados que proponía visitar, unos días antes habían secuestrado a una periodista canadiense que se llamaba Melissa Funk. Poco después la soltaron. Pero bueno, al final dijo, OK, vamos a visitar este campo. Así que fuimos con el coche, llegamos a este campo de refugiados y apenas aparcamos, teníamos casi 50 miembros de la etnia Pashtun rodeando nuestro coche. Yo dije, chau, ya está, acá nos secuestran, nos mutilan, nos torturan, nos llevan con Melissa Funk y se acabó la historia. Y le doy la razón a todos esos que decían que era un tonto por arriesgar mi vida y exponerme tanto innecesariamente. Bueno, gracias a Dios nada de eso pasó. Y lo que sí sucedió es que esta gente pensaba que nosotros éramos miembros de una ONG o de las Naciones Unidas y que veníamos a traerle algún tipo de ayuda. Y cuando notaron que no éramos más que dos turistas intrépidos paseando por un campo de refugiados, se pegaron tal decepción que no hicieron más que clavarnos una mirada que fue como una puñalada en el alma de la cual no me olvido nunca más. Pero bueno, en ese momento cerramos
los vidrios del coche, arrancamos, mientras que la gente nos pedía algún tipo de ayuda, me tomé un avión y me volví a Alemania. Hice muchos otros viajes buscando experiencias similares y más que nada buscar un proyecto tangible donde pueda canalizar toda esta nueva energía que estaba generando, ¿no? Así que bueno, estuve en Palestina, en Israel, en Marruecos, en Egipto, hasta que llegué a África subsahariana. Primero estuve en Mozambique y en Kenia y luego llegué a Sierra Leona, donde estoy viviendo ahora. Y en Sierra Leona pude hacer por primera vez ese clic. En ese viaje a Sierra Leona lo conocí a este señor que ven en pantalla, que se llama Dayo Metzger. Hoy es un gran amigo y una pieza clave en nuestro proyecto. Y en ese momento Dayo trabajaba en un parque nacional, Outamba Kilimi, en el norte del país, un parque muy remoto, solamente unos 30 o 40 turistas visitan este parque por año. Yo fui a ese parque y en un momento nos sentamos con Dayo a charlar en el suelo al costado del río. Y yo tenía particularmente un interés por aprender de las experiencias de la gente de los sierraleoneses durante la Guerra Civil. Quizás hayan visto la película Diamantes de Sangre. Sierra Leona vivió una de las peores crisis bélicas de la historia de la humanidad, una de las más atroces. Y Dayo casi fue una víctima fatal de este conflicto, a tal punto que iba a ser ejecutado en público y un amigo de él lo saca de ese apuro y logra ganar tiempo para irse a Guinea, donde se quedó viviendo hasta que la guerra civil terminó y pudo regresar a Sierra Leona. Pero Dayo hacía muchísimo hincapié en el arroz, la importancia de la cultura en el arroz de Sierra Leona. Sierra Leoneses hoy comen arroz 3 veces al día, son el segundo consumidor per cápita más grande del mundo. Y además, Dayo insistía en la importancia y la relevancia de la agricultura en general. Me comentaba que muchísima gente vive de la agricultura de subsistencia. Hoy, o luego, aprendí que 7 de cada 10 personas en Sierra Leona y un número muy similar en África y en otros países de Asia viven de la agricultura de subsistencia. Y me puso un ejemplo muy claro de una señora que se llama Lucy, una señora de su aldea. Y me decía que Lucy tiene un pedazo de tierra, una hectárea más o menos, y lo que Lucy cosecha en esa hectárea de tierra es lo que ella y sus 3 hijos van a consumir durante todo el año hasta la próxima cosecha. Entonces, los años que tienen una buena cosecha probablemente no sufran problemas alimenticios. Los años en los que tienen una mala cosecha pasan hambre. De todas maneras, por más buena que sea la cosecha, cultivando solamente una hectárea de tierra, no pueden generar un excedente. O sea, producen tan poco que todo lo que producen lo tienen que consumir ellos y no pueden vender nada en el mercado. Por consiguiente, no tienen un ingreso necesario para mandar a sus hijos al colegio, para comprar medicamentos o para lo que sea. Y tristemente, Lucy, justo unos meses antes de comenzar a trabajar en nuestro proyecto, uno de sus hijos se enfermó y trató de buscar ayuda con sus familiares o sus amigos, tratar de conseguir dinero para comprar los medicamentos, pero como están todos en la misma, lógicamente no lo pudo hacer y el hijo de Lucy terminó muriéndose. Para nosotros, probablemente la pérdida de un hijo sea la peor tragedia que cualquiera pueda vivir, pero para ellos es algo que pasa muy seguido, es una posibilidad concreta. De hecho, 1 de cada 5 niños en Sierra Leona muere antes de los 5 años. Y ahí me di cuenta que estaba teniendo un proyecto tangible enfrente mío. Todavía no sabía muy bien cómo era, pero en ese momento me di cuenta que por ahí venía la mano y le dije, Dayo, voy a volver, voy a hacer algo. Todavía no sabía muy bien qué, pero estaba convencido que por ahí venía. Entonces, me atreví a lo imposible. Volví a Alemania, me senté junto a mi jefe y le dije, Tom, ich kündige, renuncio. Me voy a plantar arroz a Sierra Leona. El hombre se me murió de risa en la cara durante 30 segundos, pero bueno, finalmente me dio la mano y me deseó buena suerte. Así que nos fuimos a Sierra Leona, establecimos una empresa social y el primer objetivo fue entender qué quiere decir ser un agricultor de subsistencia. Conocimos a Momo, la persona que está en pantalla, y Momo me comentaba que él fabrica sus propios implementos, son unos implementos muy caseros con lo que labra la tierra. Traté de darle una mano a Momo ese día labrando la tierra, pero bajo el sol africano duré unos pocos minutos nada más.
Tuve que tomar un litro de agua para rehidratarme, pero Momo hace eso durante 8 o 10 horas al día. Y por más fuerza o buena voluntad que tenga, no va a poder hacer mucho más de 1 o 2 hectáreas. No solamente eso, sino que luego de labrar la tierra, simplemente lo que hace es tirar las semillas sobre la tierra, se va a su casa, espera 3 o 4 meses, vuelve y si tuvo suerte hay arroz y si tuvo mala suerte no hay nada. Tal es el impacto de estas malas prácticas que un productor en Sierra Leona normalmente hace unos 500 kilos de arroz por hectárea, mientras que nuestros productores argentinos están haciendo 7.500, 8.000 kilos de arroz por hectárea. Esta brecha, en términos de productividad, hace que los productores estén atrapados en un círculo vicioso de pobreza. ¿Y cómo es esto? Normalmente la agricultura es un empréstito que requiere mucho capital, mucho dinero. Dinero que ni Lucy ni Momo ni el 70% de los agricultores de subsistencia tienen. Entonces, la única manera que tendrían de conseguir este dinero es sacando un préstamo, pidiendo un crédito, ¿no? Ahora bien, imagínense a Lucy y a Momo haciendo los 7 horas de viaje a la capital, sentándose en una sala de reuniones junto a la gente de crédito, tratando de convencerle de que le dé un préstamo para poder invertir en su chacra. Por más buena voluntad que tenga esta gente de crédito, eso no va a suceder. Entonces, como no acceden al crédito, estos pequeños productores no pueden adquirir un paquete tecnológico. O sea, no pueden acceder a un tractor o a los insumos que son necesarios para conseguir buenos rendimientos. Por consiguiente, sus rendimientos son muy bajos. Como son muy bajos, nuevamente, tienen que consumir el 100% de lo que producen, por lo tanto no generan un ingreso o un flujo de fondos. Como no generan un flujo de fondos, tampoco pueden adquirir activos. Sin activos y sin flujo de fondos, por supuesto no pueden acceder al crédito y el año siguiente están atrapados en el mismo círculo vicioso de pobreza. Nosotros buscamos justamente quebrar esta dinámica, romper esta dinámica. ¿Y de qué manera? Nos paramos entre los pequeños productores y los bancos. Somos una especie de catalizador de préstamos de los bancos hacia los pequeños productores. ¿Cómo funciona concretamente? Un pequeño productor, a través de nuestro programa, puede acceder a un crédito. Con este crédito, el pequeño productor puede comprar un paquete tecnológico que es necesario para alcanzar buenos rendimientos y cultivar muchísimo más de lo que hoy están haciendo. El resultado es, los pequeños productores producen mucho más. Una parte de esto se va para pagar el crédito, otra parte de esto se va para compensarnos a nosotros por nuestros servicios y el resto, que es significativamente mayor de lo que antes hacían, 3 o 4 veces mayor, es para ellos. Ahora sí pueden generar un excedente para poder comercializar, para poder mandar a sus hijos a las escuelas y demás. Nosotros, por otro lado, también nos estamos beneficiando ya que somos compensados en forma de arroz por estos servicios y el banco ahora puede acceder a una cartera de clientes muchísimo más grande, a este 70% de la población a la que antes no podían acceder para prestarles dinero con un riesgo relativamente controlado. Finalmente termina siendo una win-win-win situation, las 3 partes terminan saliendo beneficiadas. Esto no quiere decir otra cosa que cuanto mayor es el impacto social que generamos, mayor es el retorno financiero. O sea, cuanto más gente ayudamos, más plata ganamos. Finalmente, estos 2 objetivos que no necesariamente son antagónicos, bienestar social y bienestar personal. El dinero es una herramienta que funciona como incentivo y es muy poderosa. No necesariamente hay que eliminarla, simplemente hay que canalizarla hacia el lugar correcto. Hoy en día, niñas como Snava o Fodi, que son familiares de Lucy, pueden ir al colegio y tener una vida muchísimo mejor de lo que tenían antes. Y si piensan que en África está casi el 60% de las tierras cultivables disponibles del mundo, casi 400 millones de hectáreas, y sobre esas 400 millones de hectáreas, casi el 70% de la población total africana, con un modelo similar a este, en el que todas las partes involucradas ganan, tenemos un potencial para generar un cambio transformador realmente único, sobre todo en este segmento de la sociedad en África que hoy lo necesita. Pero no todo fue fácil al principio, ni tampoco lo es ahora. Desde que llegamos a Sierra Leona, que estábamos solos porque Dayo no estaba y no sabíamos para dónde salir corriendo, era todo muy confuso, muy oscuro, hasta la exposición que tenemos a las enfermedades. Patricio, mi primo y socio, se ha agarrado malaria 2 veces, a mí me dio fiebre y tifoidea 1 vez y todas las veces más que van a venir, hasta las 400 veces que nos hemos quedado encajados con los autos y demás. Pero a pesar de estas dificultades y de estos obstáculos,
Hoy hay 300 personas o 300 familias que son directamente beneficiadas por este proyecto. Proyectamos incrementar este número a casi 12.000 personas y caminar por la comunidad y ver toda esa dinámica es una sensación verdaderamente única. Por eso estoy convencido que si tenemos una visión bien definida y tenemos esa motivación extrema que nos permita empujar consistentemente a lo largo de la vida en pos de esta visión, no importa qué tan utópica, qué tan loca sea la idea, qué tan absurda y qué tan difícil parezca, no queda otra que mandarse, que dejar lo ordinario para buscar lo extraordinario. Y sin duda eso va a ser la decisión correcta. Muchas gracias.